maestra certificada de yoga y el día de hoy les traigo esta secuencia de vinyasa nivel power, en donde estaremos trabajando con la fuerza del centro de nuestro cuerpo, Manipura Chakra. Así que estaremos haciendo muchos equilibrios en brazos, activando la fuerza del centro del cuerpo. Entonces, prepárense, bienvenidos y comenzamos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a pedir que se sienten en una postura cómoda, con sus piernas abiertas, abriendo nuestra pelvis en su kasana. Vamos a empezar con nuestra espalda completamente alargada, la barbilla paralela al piso y cerramos nuestros ojos. Pon tus manos encima de tus rodillas y empieza con una inhalación profunda por tu nariz. Y soltando el aire por la boca. Otra vez, inhala profundo por tu nariz. Y suelta el aire por tu boca. Una vez más, inhala profundo por nariz. Y soltamos profundo el aire por la boca. Quédate ahí un momento con tus ojos cerrados, sintiendo cómo entra y sale el aire por tus fosas nasales. Llevando tu atención a la respiración y soltando tu atención de todo lo que sucede afuera o en tu mente, en tu imaginación, en tus pendientes o en tus recuerdos. A través de la respiración nos vamos anclando en el momento presente. Siente tus piernas. Observa su posición en esta postura sentada. Observa tu espalda. Y siente si hay tensión, peso, estrés, cansancio o algo que se vea reflejado, que sientas en tu espalda. Si no hay nada que observar, solamente toma conciencia de tu columna vertebral, de tus hombros, tu cuello, tu cabeza. Y ahora observa todo tu cuerpo completo y siente el espacio que ocupa dentro del lugar, de la habitación o del espacio en el que estás. ¿Qué lugar ocupas tú? Siente tu espacio. Siente la ropa que traes puesta, la textura de las telas, diferentes texturas, cómo se siente en contacto con tu piel. Y ahora lleva tu atención hacia tu frente, justo el punto medio entre tus cejas, este lugar, tu tercer ojo, en donde visualizas, donde imaginas, donde proyectas imágenes mentales. Y desde este lugar quiero que pongas tu intención de hoy. ¿Qué energía quieres transmutar? ¿Qué deseas o qué necesitas soltar? ¿Qué no te permite cumplir tus metas? ¿O qué te impide, qué te resta fuerza interior? Ponlo en tu intención de hoy. O simplemente visualiza qué quieres lograr.
Cuando tu intención esté puesta, puedes abrir tus ojos. Y vamos a empezar ahora con un pranayama, llevando nuestra inhalación. No te preocupes por la inhalación, vamos a inhalar de forma natural. Y más bien la exhalación va a ser rápida desde el abdomen, llevando el ombligo hacia adentro, Kapalabhati. Entonces, lo vamos a repetir 3 veces. Vamos a empezar la primera inhalación. Inhala profundo por tu nariz. Y exhalaciones desde el ombligo. Suéltala. Otra vez inhala profundo por tu nariz. Exhala llevando el ombligo hacia adentro. Suéltalo. Una vez más, inhala por nariz profundo. Exhalamos profundo. Suéltalo. Y en esta última inhala profundo. Y retenemos el aire. Y suéltalo despacio por tu nariz. Y comenzamos. Si estás sentado en un zafu, puedes quitarlo en este momento y vete directo a tu tapete. Vamos a empezar con nuestras manos a los costados de nuestras caderas. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba, alarga tu espalda. Alarga tus brazos y exhalando, lleva tu mano derecha a tu rodilla izquierda y tu mano izquierda atrás de la espalda. Y gira la mirada por arriba de tu hombro izquierdo hacia atrás, dejando la mirada por arriba de tu hombro izquierdo. Y regreso. Inhalo, llevo mis brazos nuevamente hacia arriba. Ahora llevo mi mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha atrás de la espalda. Y gira tu mirada por arriba de tu hombro derecho hacia atrás. Y regreso. Inhalo, otra vez llevo mis brazos hacia arriba. Esta vez entrelazo dedos de las manos. Proyecto palmas hacia arriba, empuja las palmas hacia el techo, alarga toda tu columna vertebral, llévalas ahora hacia enfrente, gira la pelvis hacia el ombligo, barbilla hacia el pecho. Regrésalas otra vez arriba. Y llevamos las manos hacia el piso, nos vamos a los 4 puntos. Manos a la altura de los hombros, rodillas en el piso. Vamos a gatos y vacas. Inhala, proyecta el pecho hacia enfrente, mirada hacia arriba en la vaca. Exhalando, lleva pelvis hacia el ombligo, al gato. Otra vez, inhalo, mirada hacia arriba. Abre tu pecho, exhalo. Giro pelvis al ombligo al gato, apoya los dedos de los pies y despega las rodillas del piso, elevándolas a unos 2 centímetros de tu tapete, empuja con tus manos el tapete, activando la fuerza de Manipura Chakra en tu plexo solar y nos llevamos la cadera arriba y atrás al perro boca abajo. Lleva la mano derecha por fuera de tu pantorrilla izquierda, mirada por abajo de tu axila y tu brazo izquierdo hacia arriba. Regreso, mano izquierda por fuera de la rodilla derecha, mirada por abajo
de tu brazo derecho hacia arriba. Y regresamos mano izquierda al frente del tapete, al perro boca abajo. Y comenzamos con respiración Ujjayi. Lleva tu ombligo hacia adentro, cierra las costillas y empieza a respirar por tu nariz, inhalando y exhalando por la nariz. El aire raspa tu garganta cada vez que exhalas. Y vas a llevar esta respiración a lo largo de toda tu práctica. Inhalando, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas, llevas mirada hacia tus manos y caminas al frente de tu tapete. Inhala, alargando tu espalda, manos en el piso o en las espinillas. Y exhalando, frente a rodillas. Quédate ahí un momento, suelta y relaja tu espalda. Con tu cabeza, haz giros diciendo no. Y ahora diciendo sí. Detente y sube despacio, vértebra por vértebra, hasta quedar completamente de pie. Ahora, saludo al sol, inhala, lleva tus brazos hacia arriba y arquéate hacia tu lado derecho. Regresa otra vez arriba y exhalando, lleva manos hasta el piso. Inhala, larga tu espalda, da un paso largo atrás a la plancha y con o sin rodillas en el piso. Hacemos nuestro primer chaturanga, baja tus rodillas, vamos a tener tiempo de trabajar. Flexiona codos pegaditos al cuerpo. Inhala, perro boca arriba. Y exhalando, voy a perro boca abajo. Pies separados al ancho de tu cadera. Palmas de las manos bien plantadas en el piso. Dedo medio apuntando hacia el frente. Otra vez lleva tu ombligo hacia adentro. Recuerda tu respiración Ujjayi todo el tiempo. Inhalando, sube talones. Exhalando, flexiona rodillas, mirada hacia las manos y camino al frente del tapete. Inhalo, alargo la espalda. Exhalo, frente a rodillas. Inhala, ponte de pie. Exhalando, arqueas hacia tu lado izquierdo. Inhala, regresa arriba. Y exhalando por el centro del cuerpo, lleva las manos hasta el piso. Inhala, alarga tu espalda. Da un paso largo atrás, plancha, con o sin rodillas en el piso, chaturanga dandasana. Inhalo, perro boca arriba y exhalando, perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Cierra tus costillas, planta bien los cinco dedos de tus manos. Inhalando, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas, miradas hacia tus manos y caminas al frente del tapete. Inhala, alargas tu espalda. Exhalas, frente a rodillas. Inhala, lleva tus brazos arriba. Y exhalando, manos al centro del corazón. Una vez más, inhalo, brazos arriba. Exhalo al piso. Inhalo, alargo espalda, mirada al frente. Camino atrás, plancha. Las rodillas van hacia el piso, no lo toques. Flota las rodillas como lo hicimos al principio. Lleva ahora tu pierna, nuevamente tus piernas a la plancha y lleva la rodilla derecha en medio de tus manos y aterrízala como si fuera una variación de la paloma. Ahora, con las manos en el piso o con tus bloques a los costados, vas a jalar la rodilla hacia tu pecho, sosténlo. Si no tienes bloques, puedes hacerlo con libros o directo las manos en el tapete, aunque los bloques te dan altura, así que puedes subir un poquito más. Lleva la rodilla hacia tu pecho activando en tu primer intento y ahora...
Llevamos rodilla derecha y luego rodilla izquierda en medio de las manos y desde aquí hacemos nuestro primer lolasana. Lleva tus rodillas hacia tu pecho, jálalas, manteniendo los empeines en el piso. Me centro para que lo vean. Jala las dos rodillas a tu pecho. Y ahora, de un saltito o caminándolo, pon tus dos pies en el piso. Inhala, largas tu espalda. Exhalo, frente a rodillas. Inhalo, llevo los brazos arriba. Y exhalo directo, manos hasta el piso. Inhalando, alarga tu espalda. Camina atrás a la plancha. Rodillas al piso, sosténlas, separa, despégalas del piso, flótalas, empuja con tus manos el tapete, activa el centro de tu cuerpo, activa Manipura Chakra y regresa a la plancha. Ahora lleva tu rodilla izquierda en medio de tus manos y aterrízala en una variación de paloma. Vuelve a tomar tus bloques y vamos ahora del otro lado. Jala tu rodilla hacia el techo. Si no tienes bloques, puedes hacerlo directo al piso, como lo hayas hecho del otro lado. Sosténlo. 5 respiraciones profundas. Aterrizo mi rodilla izquierda en medio de las manos y jalo rodilla derecha, arrástrala hacia ti. Desde aquí nuevamente, lolasana. Lleva las dos rodillas hacia tu pecho, manteniendo los empeines en el piso. Si es difícil, un poquito más abajo. O puedes bajar y subir. Si puedes, sosténlo, 5 respiraciones profundas. Y de un brinquito o caminándolo, los dos pies en medio de tus manos. Quitamos los bloques, alargas tu espalda. Y exhalando, frente a rodillas. Inhalo, llevo los brazos arriba. Exhalo, manos al centro de mi pecho. Lleva tu rodilla derecha hacia tu pecho y entramos en la postura del árbol, con la pierna derecha arriba, rodilla apuntando hacia afuera. Deja la mano derecha en tu rodilla, brazo izquierdo arriba de tu cabeza. Si esto es difícil, baja tu pie al piso. Y arquéate hacia tu lado derecho. Deja tu mirada en un punto fijo. Y el pie izquierdo bien plantado en el tapete, apoyando los 5 dedos del pie. Regresa. Manos al centro de tu pecho. Gira la rodilla hacia el frente. Y llévala hacia atrás. A guerrero 3. Si necesitas, lleva las manos al piso. Lleva tu mano, 10 más de los dedos de tu mano izquierda al tapete, brazo derecho hacia arriba y entramos a Ardha Chandrasana con la punta del pie derecho hacia afuera. Las manos en los brazos en una misma línea. No recargues el peso de tu cuerpo en la mano izquierda. Solamente los dedos, las yemas de los dedos rozan el piso. Regresa mano derecha al piso. Y ahora con las dos rodillas abraza tu codo, tu tríceps de tu brazo derecho. Y vamos a intentar aquí nuevamente un equilibrio. Me volteo hacia ustedes. Con las dos rodillas abrazando arriba de tu codo derecho, vas a intentar hacer el equilibrio y despegar los dos pies del piso. Es una variación tipo Vakasana. Y desde aquí lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Y tu pie derecho por fuera de tu mano derecha. Quedamos en el lagarto.
Ahora, mécete un poquito, adelante y atrás. Baja tu rodilla izquierda al piso y el empeine. Y si puedes, baja tus antebrazos y tu frente hacia el piso. Si esto es intenso, quédate con las manos o puedes caminar yemas de los dedos de las manos hacia enfrente. Cualquiera de las variaciones. Recuerda, tu rodilla no rebasa tu tobillo. Respíralo y recupera un poquito después del esfuerzo de los equilibrios. Regresamos a las manos, libera la rodilla izquierda y llévate tu pierna derecha, flótala hacia atrás, con uno o con dos pies, chaturanga dandasana. Inhalo, perro boca arriba, y exhalando, voy a perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Inhala profundo por tu nariz y suéltalo todo por la boca. Otra vez, inhala profundo por nariz. Exhala lo profundo por la boca. Y continúa con tu respiración Ujjayi. Inhalando, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas, mirada hacia tus manos y caminas o flotas al frente de tu tapete. Inhala, alarga tu espalda y exhala frente a rodillas. Inhalando, lleva los brazos arriba. Exhalando, manos al centro del pecho. Vamos ahora con el árbol, Vrikshasana, del lado izquierdo, con rodilla izquierda arriba. Acomódala en la postura del árbol, misma variación que hayas hecho al otro lado. Mano izquierda se va a la rodilla, brazo derecho, pasa por arriba de la cabeza y se arquea hacia tu lado izquierdo. Recuerda plantar bien los cinco dedos del pie derecho y dejar tu mirada en un punto fijo. Regresa. Manos al centro del pecho, rodilla hacia el frente y flótala hacia atrás a guerrero 3. Y me giro. Ahora lleva tu mano derecha hacia el piso y el brazo izquierdo hacia arriba. Ardha Chandrasana, gira la punta de tu pie izquierdo hacia afuera de tu tapete. Y solamente recarga, yema de los dedos de tu mano derecha en el piso. Activa todos los músculos de tu cuerpo para mantenerte ahí. No te recargues en la mano derecha. Respíralo con tu respiración Ujjayi. Y regresa mano izquierda al piso. Regresamos las manos al tapete y ahora vamos a llevar rodilla izquierda por fuera de tu codo izquierdo y entre las dos rodillas abrazan el codo, despega tus pies del piso si lo lograste, si no, no pasa nada, solamente inténtalo y después de 3 a 5 respiraciones profundas aquí, flotamos pierna derecha hacia atrás, pie izquierdo por fuera de tu mano izquierda en el lagarto. Baja rodilla y empeine derecho. Ya sea que camines como lo hayas hecho del otro lado, camina yema de los dedos de las manos hacia enfrente o baja antebrazos al piso y dirige tu frente hacia el piso. Si no llegas, puedes usar uno de los bloques y ponerlo aquí o baja frente al piso. Regresa las manos al tapete, libera la rodilla de atrás y camina tu pierna izquierda hacia atrás, flótala o júntala con tu pie derecho para cualquiera de las dos variaciones de Chaturanga Dandasana. Inhala, perro boca arriba y exhalando me voy a perro boca abajo.
Inhala nuevamente profundo por tu nariz y suéltalo todo por tu boca. Otra vez, inhala profundo por nariz. Exhálalo todo por la boca. Inhalando, sube tus dos talones. Exhala, flexiona las dos rodillas, lleva mirada hacia las manos y caminas o flotas, pies al centro de tus manos. Inhalando, alargo mi espalda, mirada al frente. Exhala, frente a las rodillas. Inhala, ponte de pie, lleva los brazos arriba. Y exhalando, lleva manos al centro del pecho. Lleva tu rodilla derecha hacia tu pecho. Me pongo al frente. Rodilla derecha hacia tu pecho. Y ahora lleva, vamos a hacerlo con giro. Lleva tu mano izquierda hacia tu rodilla y tu brazo derecho hacia atrás. Aquí está. Si estás estable, lleva la mirada hacia atrás. Regresa primero tu mirada hacia el frente. Y después los dos brazos hacia arriba, rodilla derecha, jálala con la fuerza de tu abdomen hacia tu pecho y llévala hacia atrás a guerrero 3. Esta vez los brazos estirados en la variación más intensa del guerrero 3. Si es muy intenso, lleva manos al pecho o las manos al piso. Paribrita Ardha Chandrasana, lleva ahora tu mano derecha al piso y tu brazo izquierdo hacia arriba. Lleva la mirada hacia el cielo o hacia tu mano izquierda y eleva bien tu pierna derecha. Haz el giro llevando el ombligo hacia adentro. Gíralo profundo. Y regresa mano izquierda al piso. Regresamos con las dos manos en el piso y vas a dar un brinquito. Vamos a empezar a dar aquí brinquitos hacia el parado de manos, hacer una tijera, lleva la rodilla y hay dos variaciones. Si todavía no brincas o no quieres brincar el día de hoy, solamente eleva tu talón izquierdo y empuja con tus manos el piso. Siguiente variación, lleva la rodilla izquierda hacia tu pecho y regresa. Rodilla flexionada, que te mantiene en balance para que no te pases y no te caigas hacia atrás. Si ya te paras de manos, puedes hacer aquí un parado de manos y regresar con el pie izquierdo al piso. Dale dos o tres intentos, no te agotes. Y regresamos, pie izquierdo en el piso. Un paso largo con tu pierna derecha hacia atrás y entramos al guerrero 2. Brazo izquierdo hacia el frente, mano derecha hacia atrás, rodilla izquierda apuntando hacia el frente de tu tapete en la misma dirección que el dedo gordo de tu pie izquierdo. Una variación de Uttita Parsva, lleva antebrazo a tu muslo izquierdo, brazo derecho arriba de la oreja. Y ahora estira tus dos brazos. Desde ahí, guerrero invertido. Mano derecha a la pantorrilla. Brazo izquierdo hacia atrás. Y desde aquí nos vamos a Paribrita Parsva con asana. Voy a llevar mis manos juntas arriba, despego el talón de atrás y conecto el codo por fuera de la rodilla izquierda. Manos al centro del pecho o estira tus brazos. Mano derecha al piso, brazo izquierdo hacia arriba. Regresa las dos manos al piso aquí al corredor bajo. Y ahora camina tu pie izquierdo, flótalo hacia atrás. Flota tu pierna izquierda y llévala hasta arriba y atrás.
Ahora, conecta tu rodilla izquierda con tu codo izquierdo y puedes entrar a Kundiniasana, o solamente aquí, o completo, Kundiniasana. Despega tu pierna derecha del piso. Regresa pie derecho al piso, planta pie izquierdo por fuera de tu mano izquierda y vamos a pasar la pierna derecha hacia el frente. Y quedamos aquí. Baja tu pie derecho al piso, rodilla izquierda, abrázala, como si fuera un bebé, la meces, abriendo un poquito más tu cadera. Y ahora vamos a pasar brazo izquierdo por abajo, si puedes llegarlo hasta el hombro mejor, y flota aquí tu pierna izquierda. Manos en el piso, vete quedando en la variación, bueno, en el camino, en donde te sientas que ya estás trabajando suficiente, escucha tu cuerpo. Entonces, el primer paso es este, abrazar pierna izquierda. Segundo, pásalo el brazo izquierdo abajo de tu rodilla izquierda. Tercero, manos en el piso, puedes quedarte ahí o despegar tus pompas del piso. Y por último, flotar pierna derecha hacia arriba y sostenerlo. Jálala con la fuerza de tu abdomen y regresas. Salimos. ¿Cómo entramos? Planta tu pie izquierdo en el piso. Me voy a girar para poder salir. Pie izquierdo en el piso. Abre un poquito tu compás a que tus manos queden en el piso, que quepa tu mano. Y pasa pierna derecha hacia atrás. Y regresas nuevamente al lagarto. Y desde aquí, para sacar tu pierna izquierda, vuelve a conectar la rodilla con el hombro izquierdo. Y ya sea que vuelvas a hacer Kundiniasana o no, encuentra tu camino a Chaturanga Dandasana. Inhalas a perro boca arriba. Y exhalando, voy a perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Inhala profundo por nariz. Exhálalo todo por la boca. Y continúa con tu respiración, Ujjayi. Inhalando, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas. Lleva la mirada hacia tus manos y caminas o flotas al frente del tapete. Inhala, alarga tu espalda y exhala frente a rodillas. Inhalando, lleva tus brazos arriba y exhalalo, manos al centro del pecho. Vamos toda la secuencia del otro lado. Ay, perdón, lo moví demasiado. Lleva tu rodilla izquierda hacia tu pecho y con la mano derecha ahora tomas por fuera tu rodilla y lleva el brazo izquierdo hacia atrás. Si estás listo y lo hiciste del otro lado, gira la mirada hacia atrás. Regresa primero tu mirada hacia el frente y después sube los dos brazos. Guerrero 3, misma variación que hayas hecho del otro lado. Yo lo hice con los brazos extendidos, pero puedes llevar manos al centro del pecho o al piso. Tres respiraciones más. Parivrittardha Chandrasana, lleva tu mano izquierda al piso y tu mano derecha hacia arriba. Activa bien tu pierna que está flotando atrás. Elévala lo más que puedas. Mirada hacia arriba, ombligo adentro, activando Manipura Chakra, activando tu fuerza interior, ese poder que todos tenemos dentro. Regresa tu mano derecha al piso. Vamos a dar dos o tres saltitos, o si solamente elevaste tu talón, eleva solamente tu talón derecho. Si diste saltitos,
Puedes hacerlo llevando rodilla derecha hacia el pecho y regresa. O intenta el parado de manos y regresas. Después de 3 intentos, regresa llevando tu pie derecho al piso y tu pie izquierdo un paso largo atrás. Guerrero 2, mano derecha al frente, izquierda atrás, rodilla derecha, flexiónala 90 grados. Lleva tu antebrazo derecho al muslo, brazo izquierdo arriba de la oreja, gira tu pecho y tu mirada hacia arriba y después quita el brazo derecho. Si es intenso, quédate con la mano, con el antebrazo en tu muslo, desde donde estés. Guerrero invertido. Mano izquierda a la pantorrilla, brazo derecho arriba de tu oreja. Sigue flexionando la rodilla derecha. Encontramos nuestro camino a Parivrita Parsvakonasana. Regreso, 2 manos juntas por fuera de la rodilla derecha, quita el talón de atrás y como lo hayas hecho el otro lado. Puedes quedarte con las palmas de las manos al centro del pecho o llevar mano izquierda al piso y brazo derecho hacia arriba. Y regresamos al corredor bajo. Inhala profundo por nariz. Exhálalo. Y flota tu pierna derecha arriba y atrás. Conecta la rodilla derecha con tu hombro derecho y puedes sostenerlo ahí o kundiniasana elevando tu pie de atrás. Tienes que flexionar los codos como si fuera un chaturanga y desde ahí elevas. Ahora planta tu pie derecho por fuera de la mano derecha y pasas tu pie izquierdo hacia el frente. Abraza tu rodilla derecha como si fuera un bebé y mécela. Ahora, vete quedando en la misma variación como lo hayas hecho del otro lado. Pasa tu brazo derecho por abajo de tu rodilla derecha y planta tu mano. Puedes quedarte aquí. Siguiente paso, despega la cadera. Siguiente paso, flota tu pie izquierdo. Respíralo, por lo menos de 3 a 5 respiraciones y regreso. Salimos como entramos. Vas a apoyar tu pie derecho en el piso para poder llevar pierna izquierda atrás. Si hiciste kundiniasana, puedes hacer kundiniasana y si no, vete a chaturanga dandasana. Inhala, perro boca arriba. Y exhalando, perro boca abajo. Inhala profundo por nariz. Exhálalo todo por la boca. Inhalando, sube los 2 talones. Exhalando, flexiona las 2 rodillas. Camino, flota, pies al centro de tus manos. Inhalando, alargas espalda. Exhalando, frente a las rodillas. Inhala, lleva los brazos arriba. Exhala, manos al centro del pecho. Rodilla derecha hacia tu pecho. Con la mano izquierda trata de tomar el dedo gordo del pie. Lleva tu brazo derecho hacia atrás y estira tu pierna hacia el frente. Quedas así. Si es intenso, vuelve a la anterior, al que hicimos en la secuencia, en el bloque anterior, con la rodilla flexionada. Sosténlo. Mirada en un punto fijo. Respíralo con Ujjayi. Y regresa, mirada al frente, manos arriba,
rodilla derecha hacia tu pecho. Y llevamos pierna derecha hacia atrás. Esta vez a llevar directo las manos hacia el piso. Vamos a volver aquí. Al parado de manos, esta vez vamos a cambiar. Vamos a dar tres brincos cambiando de pierna, es decir, tijeras. Vamos, lo puedes hacer aquí abajo o lo puedes hacer arriba, brincando, flotando las piernas. Entonces empezamos con el pie izquierdo en el piso y cambiamos al derecho. Llevamos uno. Nuevamente izquierda en el piso, llevamos dos. Derecho al piso, llevamos tres. Y desde aquí conecta tu pierna izquierda, rodilla izquierda, por atrás de la rodilla derecha y estiro. Rodilla izquierda atrás de la derecha, estiro dos. Rodilla izquierda atrás de la derecha y me siento. Aquí, pie derecho por fuera de tu rodilla izquierda. Y vamos a hacer nuestra postura meta del día de hoy, que es hasta Bakrasana. Entonces, vamos a sacar la pierna derecha nuevamente, arrullarla y vamos a estirar la izquierda. Vas a pasar brazo derecho por abajo de tu pierna derecha. Lo mismo que hicimos en el bloque anterior. Ahora de aquí, fíjate bien, vas a elevar tu cadera, vete quedando hasta donde puedas mantenerlo y vamos a entrar hasta Bakrasana, subiendo el pie izquierdo encima del pie derecho, aquí ya estás, y si puedes, llevas el pecho hacia el piso, flexionas codos como en chaturanga y estiras tus piernas para entrar a la postura de hasta Bakrasana. Y regresa. Ahora, para los más avanzados, les voy a enseñar una forma de salir a Chaturanga Dandasana desde aquí. Lo voy a hacer. Necesito espacio atrás, entonces lo voy a hacer viendo hacia acá. Voy a girar un poquito el tapete para que me vean. Entonces, pueden repetir el intento de hasta Bakrasana de 2 a 3 veces. Sin agotarse y sin lesionar. Entonces ahí les va. Vamos por este intento. Nuevamente entro, floto cadera, pongo pie izquierdo encima del derecho y giro pecho hacia el piso y piernas hacia mi lado derecho. Sostengo. Para salir voy a desenredar mis pies y pasar pierna izquierda por en medio de mis brazos hacia atrás en Kundalini y pierna derecha atrás y nos vamos a la postura del niño llevando talones encima de tus, perdón, pompas encima de tus talones y frente al piso. Si esta salida fue muy intensa para ti, entonces desde aquí salimos de hasta Bakrasana y pasa tus piernas por Sukhasana, piernas hacia atrás a la plancha y entramos a postura del niño y nos encontramos todos en la postura del niño con la frente en el piso y las pompas encima de tus talones. Respíralo, 3 respiraciones profundas más. Y regresamos a perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Inhalando, sube tus dos talones. Exhalando, flexiona tus dos rodillas. Mira hacia las manos, camino o floto al centro de mis manos. Inhalando, alargo espalda. Y exhalando, frente a rodillas. Inhalando, lleva los brazos arriba. Y exhalando, llevo manos al centro de mi pecho. Vamos ahora con el otro lado. Lleva rodilla izquierda hacia el pecho. Con la mano derecha toma el dedo gordo del pie. Brazo izquierdo atrás. Y estiras la rodilla si te es posible. Si no, flexiónala y tomas, igual que en el bloque anterior, con la rodilla flexionada. Si estás estable, gira tu mirada hacia atrás.
Ay, ya perdí el equilibrio. Regresa. Brazos arriba. Lleva tu pierna hacia atrás. Pasando por guerrero 3. Manos al piso. Palmas al piso. Damos 3 brincos. Al cambio de pierna. O lo puedes hacer aquí abajo. Donde te sientas segura, seguro, ahí hazlo. Primer salto y cambiamos a pie izquierdo en el piso. Segundo, pie derecho en el piso y uno más. Para terminar con el pie izquierdo en el piso, conecta la rodilla derecha por atrás de la izquierda y estira. Derecha por atrás de izquierda y estira. Derecha por atrás de izquierda y me siento. Vamos hasta Bakrasana. Tu pie izquierdo, tu pierna izquierda la abrazas y estiras ahora la derecha. Pásala por abajo de tu brazo. Más bien pasas brazo por abajo de tu pierna, manos al piso. Hasta aquí puedes irte quedando. Flota la cadera. Entrelaza el pie por arriba del derecho arriba del izquierdo. Y lleva las piernas hacia tu lado derecho. Flexiona tus codos como si fuera chaturanga. Y el pecho como si estuvieras en un chaturanga. Pecho paralelo al piso. Trata de quedarte ahí. 5 respiraciones profundas. Y regresar a la posición como entraste. Le vamos a dar un segundo intento y salimos, como haya salido en el bloque anterior. Puedes salir, ya sabes, pasando por su casa, las manos al piso y piernas hacia atrás. O la transición que les acabo de enseñar, que es pierna izquierda por arriba de tu hombro. Pierna derecha, ah, miren, lo voy a hacer ahora así, este lado, aquí. Entrelaza pierna derecha arriba de la izquierda y piernas hacia la lateral izquierda. Y desde aquí salimos pasando la pierna derecha, Kundiniasana, Chaturanga Dandasana. Inhalas, perro, boca arriba. Y nos vemos todos en la postura del niño, llevando la frente hacia el piso. Y vamos a nuestra secuencia final antes de terminar en nuestra postura de Shavasana. El giro hacia el otro lado. De tu postura del niño, sube tu torso y vamos a hacer un poquito aquí un estiramiento en la espalda con la postura del camello, variación el día de hoy. Vas a poner tus manos en tu espalda baja, codos lo más cerquita uno del otro que puedas. Empuja el pecho hacia arriba y la pelvis hacia enfrente y quédate ahí, no bajes más el día de hoy. Y lo que quiero que hagas es que trates de juntar los codos y soltar tu cabeza. Trata de juntar los codos, abriendo mucho tu pecho. Y regresa. Ahora siéntate, lleva tus piernas hacia el frente. Vamos a Paschimottanasana. Piernas extendidas. Lleva los brazos hacia arriba, alárgate. Primero alargas toda tu columna vertebral y baja el bloque completo del torso y los brazos hacia el piso. Si alcanzas tus tobillos, tómalos. Si alcanzas tus pies o si puedes entrelazar atrás de las plantas de los pies, los dedos de las manos, mejor, y jala. Bajan, lo último que baja es la frente hacia tus rodillas. Y continúa respirándolo con tu respiración Ujjayi.
tus manos atrás de la espalda, dedos apuntando hacia ti. Lleva los pies juntos, plantas de los pies juntos hacia el piso, empuja pelvis hacia arriba y suelta tu cabeza a Purvottanasana y sosténlo. Si esto es intenso, puedes hacer la variación flexionando las rodillas, plantando pies en el piso y empujando pelvis hacia arriba, suelta tu cabeza como una mesa. Cualquiera de las dos variaciones está bien. Regresa cadera al piso. Navasana, nuestra postura. Estrella, cuando el chakra manipura se trata. Lleva las rodillas al pecho. Puedes tomarlas por abajo de tus rodillas con las manos. Alarga tu espalda o estira tus brazos. Si es que tu espalda no colapsa. Y si tienes todavía más fuerza, puedes estirar rodillas y mantenerte con la espalda bien alargada sin colapsar. Y regresamos nuevamente a Purvottanasana, piernas estiradas o rodillas flexionadas, manos atrás de la espalda, pies, plantas de los pies al piso, y si tus rodillas están estiradas, junta los dedos gordos de los pies, que no se separen. Empuja pelvis arriba. Regresa cadera al piso. Nuevamente Navasana. Vamos a hacer un último Kapalabhati aquí. Inhala profundo por nariz. Exhalamos. Suéltalo. Y vamos bajando despacio, resorte del pantalón al piso, Ardha Navasana. Y llevamos piernas hacia arriba, bajando la espalda por completo al piso. Estira tus brazos en T, pies en flex, formando una escuadra, un ángulo de 90 grados entre tus pies y tu torso. Y desde ahí vas a llevar tus piernas hacia el lado derecho y regresa arriba, 90 grados. Lado izquierdo, no alcanzo a hacerlo, me voy a esperar un poquito. Y regreso arriba. Otra vez, lado derecho. Y regreso arriba. Lado izquierdo. Regreso arriba, dos más, lado derecho, arriba, último, lado izquierdo, arriba, y abrazo la rodilla, flexiono las rodillas y las abrazo contra mi pecho, y masajeo, lado a lado, por última vez mi espalda, toma tus pies y entramos al bebé contento. Puedes estirar tus piernas o flexionarlas. Como un bebé que se acaba de encontrar los pies mientras masajeas tu espalda. Flexiona nuevamente por último tus rodillas. Inhala por nariz. Y exhalando lleva la frente a las rodillas. Otra vez inhalo y exhalando entro a la postura de Shavasana, nuestra postura final. Abre tus piernas al ancho de tu cadera, los brazos a los costados de tu cuerpo y las palmas de las manos apuntando hacia arriba. Cierra tus ojos manteniendo tu cabeza alineada al resto de tu columna vertebral y cierra tus ojos. Y lleva la atención a tu respiración, observando cómo entra y sale el aire por tu nariz. Suelta el control de tu respiración, permite que tu cuerpo respire a la profundidad, frecuencia, velocidad que tu cuerpo necesita. Tu cuerpo sabe cómo hacerlo, así que suelta por completo el control
Pero mantente observando la respiración, todo el tiempo consciente de cada inhalación y cada exhalación. Y cada vez que exhalas, vas soltando cada parte de tu cuerpo. Escanéalo partiendo de los pies y nota cómo en la exhalación, al mismo tiempo que sueltas el aire, sueltas los músculos del cuerpo y vas liberando esa tensión, esa resistencia. Recorre mentalmente desde la punta de los pies, las pantorrillas, rodillas, suelta tus muslos, relaja la cadera, permite que tu abdomen se expanda y se contraiga tanto como tu respiración lo requiera, suelta la panza. Relaja tu pecho, suelta tus brazos, las manos y los dedos de las manos. Y relaja todos los músculos de tu cara. Alisa tu frente, suelta tu boca. Relaja la mandíbula. Si la boca se abre, deja que se abra. Suelta todo tu cuerpo. Y suelta también la resistencia. Permítete disfrutar del momento tal y como es. Empieza a tomar conciencia de todo tu cuerpo. Siente tus piernas. Siente los dedos de tus pies. Siente tus brazos y los dedos de tus manos. Y empieza a mover despacio dedos de los pies y dedos de tus manos. Tal vez puedes empezar a hacer círculos con tus muñecas, tus tobillos. Y ahora estírate desde la punta de los pies hasta la punta de los dedos de tus manos. Y estírate todo tu cuerpo como si acabaras de despertar en tu cama en la mañana.
Y ahora flexiona tus rodillas, llévalas a tu pecho y abrázalas. Y gira hacia tu costado derecho en posición fetal, llevando tu frente al piso para sellar tu práctica. Despacio y manteniendo tus ojos todavía cerrados, enderézate y toma una postura sentada. Sentado cómodamente, como al principio de la práctica, en la postura de Sukhasana. Llevando tus manos juntas, palmas juntas, al centro del pecho en postura de oración. Y visualiza tu intención del día de hoy. Aquella emoción que deseabas transformar. O aquella intención que quieres construir y lograr. Y suéltala, suéltasela al universo. Deja que suceda. Tómate un momento para agradecer el día de hoy. Repasa tu día de hoy desde que te despertaste hasta este momento y elige alguna de las bendiciones que ha traído este día. Puede ser algo de hoy o algo de todos los días que das por hecho y que hoy te tomas este momento para agradecer. Vamos a cerrar nuestra práctica cantando el mantra Om. Toma una inhalación profunda por tu nariz. Om. Y yo les agradezco haber compartido conmigo su práctica del día de hoy. Namaste. Muchas gracias por haber compartido conmigo su práctica del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en nuestra próxima clase. Les mando un beso. Descansen. Namaste.